Hola, en este video te comparto el procedimiento para realizar una fuente de agua con la cual puedas crear un ambiente de relajación y armonía. Para hacerla vas a necesitar una bomba sumergible para fuente con su respectiva manguera. Esta la puedes comprar o, como en mi caso, reutilizar de alguna fuente de mesa que tengas en desuso. Necesitarás también una cantidad considerable de cartón dependiendo del tamaño que quieras hacer tu fuente. Pegamento, papel adhesivo, papel plástico de cocina, malla o rejilla de metal, herramientas para medir, marcar y cortar, y un recipiente donde irá colocada el agua. Para mayor facilidad, este proyecto lo dividiremos en tres partes: la pieza A, que corresponde a la tapa superior; la pieza B, que corresponderá a la base o soporte; y la pieza C, que corresponde al cuerpo o fachada. Toma la maceta o recipiente, un poco de cartón y un lápiz, y dibuja sobre el cartón todo el contorno de la maceta. Ten en cuenta de que el cartón que utilices sea más grande que la boca del recipiente. A la figura resultante le vas a sumar 7 centímetros de cada lado. Ahora vas a recortar solo la parte que corresponde al interior o fondo de la maceta. Hecho esto, más o menos deberá quedarte una pieza así como esta. Visto que la fuente que haré la voy a colocar pegada a la pared y en una esquina que tiene un tubo, de esta manera es como he hecho la pieza. Así que en este caso tenemos la perforación que corresponde al fondo de la maceta, 3 centímetros en esta zona de acá, que será la parte trasera que irá colocada a la pared, 7 centímetros en los demás lados y una perforación con la forma que corresponde al tubo. Debes asegurarte que al colocar esa pieza sobre el recipiente o la maceta, solo debe quedar visible la parte de fondo de la misma, lo que significa que el cartón deberá ir pegado sobre el borde de la maceta. Sobre esta pieza de cartón que acabamos de hacer, también vamos a colocar unos ladrillos. Para hacerlos, toma un trozo de cartón y dibuja en este un rectángulo de 20 por 8 centímetros. Recórtalo y utiliza esa pieza resultante como patrón para sacar todas las piezas que sean necesarias. Si al igual que yo usas cartón de un solo canal, puedes unir 3 piezas iguales para poder lograr un grosor considerable. Esto lo vamos a forrar con papel adhesivo o papel plástico para cocina. Este que estoy utilizando es el típico papel de cocina con el cual se forran las gavetas y los gabinetes. Al final deberás tener varias piezas así como estas, las cuales te ayudarán a cubrir y decorar todo el borde de la pieza que hicimos previamente. Esta pieza base donde eran colocados los ladrillos también la vamos a proteger forrándola muy bien con papel adhesivo. Todas esas piezas las vamos a reservar y pasaremos a la pieza B o soporte de la fuente. Para hacer la pieza B vas a formar una repisa uniendo varias capas de cartón que de largo midan 2 centímetros más por lado de lo que mide el recipiente que utilices y que los laterales tengan la altura que desees darle a tu fuente menos lo que mide de altura la maceta. Deberá quedarte una pieza así como esta que te presento en pantalla. Esta no es necesario forrarla ya que no quedará a la vista, pero si deseas darle más protección igual puedes hacerlo. Para la pieza C o fachada ocuparás 2 piezas como estas que serán los laterales o patas y 2 piezas más grandes que serán la parte frontal y la parte trasera. En este caso yo solamente haré la parte frontal, ya que como les dije anteriormente, esto irá pegado a la pared, razón por la cual no me será necesario colocarle una parte trasera.
La altura de todas estas piezas corresponden a la suma de la pieza B más lo que mide de altura el recipiente donde piensas colocar el agua. Estas las puedes forrar y decorar a tu gusto. Yo seguiré utilizando el papel plástico de cocina que simula granito. Tienes la opción de unirlas antes de decorarlas o forrarlas, o de primero forrarlas todas y luego unirlas. Para hacer la pieza por donde saldrá el agua, opté por varias opciones, pero al final me decidí por esta que les voy a mostrar a continuación. Para hacerla voy a estar utilizando de este letrero de cerámica. También aprovecharé esta pieza perteneciente a una macetita de cerámica que se había roto. Ocuparé de igual manera el tubo o manguera que conectará la bomba de agua a esta pieza. También utilizaré pegamento industrial y silicona caliente. El procedimiento para armar esto es muy sencillo. Primero voy a pegar la manguera en la parte trasera del letrerito. Para esto me ayudo tanto del pegamento industrial como de la silicona caliente. Una vez seco, voy a pegar el trocito de cerámica en esta parte de acá, asegurándome que quede justo al centro de la curva que tiene la pieza del letrero. Utilizaré silicona caliente para poder sellar todos los huecos que han podido quedar. Con esto no solamente voy a proteger la unión entre la manguera y las dos cerámicas, sino también voy a evitar que el agua se salga por la parte trasera al momento de encender la fuente. Para darle un poco de altura voy a pegarle a cada lado estas dos piezas de cartón que ya tengo forradas con papel adhesivo. Ambas miden 5 centímetros de altura. Ya con esta pieza lista, al final solo será cuestión de conectar el lado opuesto de la manguera a la pompa de agua. Con todas las piezas necesarias listas, lo siguiente es armar toda la composición para poder formar la fuente. Primero hay que fijar la pieza B o soporte. En este caso, tal como pueden ver, yo solo le hice una sola pata, ya que el otro extremo lo estaré fijando sobre el tubo de metal. A pesar de que está quedado de pie y firme, igual le voy a colocar un poco de silicona para sujetarla aún más y evitar que se mueva. Sobre esta colocaré la maceta, tratando de que quede de manera centrada sobre la pieza base. A esta no le voy a colocar ningún tipo de pegamento. Dentro de la maceta voy a colocar la bomba de agua. El cable de esta lo estaré pasando por uno de los huecos de las dos rejillas que voy a utilizar y también por la parte trasera del tubo. Siguiente a esto colocaremos la pieza C o fachada de la fuente. Para sujetarla le colocaré un poco de silicona caliente a los lados. Para asegurar las rejillas y evitar que se muevan, les estaré colocando unas gotitas de silicona caliente. Luego de haber fijado las piezas B y C, colocaremos la pieza A, sujetando también con un poquito de silicona. Cuando hagas esto, debes asegurarte que el cartón quede cubriendo todo el borde de la maceta. Finalizado esto, podemos iniciar a pegar sobre esta los ladrillos. Para cubrir los bordes del cuerpo y la tapa, así como los huecos que han quedado de separación al suelo, he hecho varias tiras de cartón forradas con papel adhesivo. Estas las estaré pegando sobre el cuerpo de la fuente y no sobre el suelo de esta manera. Ya para decorar, puedes agregar el tipo de dispensador que quieras, simplemente conectando la manguera de ambos extremos. Y agregarles piedras decorativas y plantas de tu preferencia. Por último, agrega el agua y disfruta de tu fuente.
Si llegas a realizar este proyecto, asegúrate de utilizar todos los materiales adecuados para evitar accidentes y lograr que esta sea duradera. También siéntete con toda la libertad de etiquetarme en una de mis redes sociales, así de esta manera yo puedo ver las modificaciones que les he hecho. Si eres nuevo por el canal, no te olvides suscribirte para que así sigas al día con las nuevas publicaciones. Y de igual manera te invito a que me sigas por mis redes sociales para que nunca perdamos el contacto. Y una vez dicho todo esto, yo me despido esperando volver a vernos en la próxima. Adiós.